A todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es de Alicia a través del espejo y lo que encontró allí, de Lewis Carroll, que viene con esta pequeña historia de la caza del Snark, que son como poesías, por así decirlo, pequeños de la época. Bueno, yo tengo la edición de Dimat Libros con 200 páginas justas y bueno. Creo que todos sabéis de qué va, pero bueno, os voy a contar. Es una historia en la que Alicia, que vive con sus padres, hay un espejo en su casa y, bueno, un día lo atraviesa y ve cómo aparece su casa, pero como si fuera negativo al revés, y empezará a correr una aventura dentro de ese otro lado del espejo, muy en consonancia con la primera historia. Ese es un poco lo que es el argumento. A mí es un libro que sí que ha estado bien, te entretiene. Eh, pero no es un libro adictivo para nada. De hecho, es una historia muy sencilla, escrita en un lenguaje muy sencillo, en el que para mí es demasiado fantasiosa, no empatizo en ningún momento con Alicia, me parece que es una niña excesivamente consentida, que quiere hacer todo lo que ella quiere y que en ningún momento piensa realmente en los demás, sino en ella que está viviendo la historia y ya está. Eh, lo bueno y lo malo también es que está escrito en un lenguaje sencillo, se sigue fácilmente, no es muy complicado de leer, pero sinceramente, si tuvierais otra cosa mejor que leer esto, yo os lo recomendaría. Y ojo, no estoy diciendo que sea malo, simplemente que no es entretenido y no esté mi estilo, no es cosa que se me os, os vayáis a echar encima. Eh, también decir que es un libro que se puede leer independientemente del anterior. Y aunque lo ponen de segunda parte, son historias totalmente diferentes. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.